Cambiamos de asunto informativo. Se retrasa la edad en el inicio del hábito del tabaco. En la región de Murcia se sitúa en 14,4 años. También la media de fumadores es inferior a la nacional. Hoy se están celebrando en la Universidad Politécnica de Cartagena unas jornadas sobre tratamiento y control del tabaquismo. En la región de Murcia esos datos son alentadores, cada vez la edad media se retarda más en el inicio del consumo de tabaco, pero no obstante esa cifra no nos satisface y desde luego vamos a seguir trabajando en educación para la salud con los profesionales sanitarios, fundamentalmente en atención primaria, en los temas de prevención, y tenemos que llegar a las cifras de que cada vez, si es posible, que nadie fume. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las enfermedades cuyo origen fundamental está en el consumo de tabaco. Pues es una patología crónica que consume muchos recursos, que consume también muchos recursos hospitalarios porque requiere ingresos, porque el paciente tiene dificultad para respirar, lógicamente cada vez que coge un catarro, que se constipa, pues se agudiza su problema pulmonar y requiere muchos más ingresos que una persona que normalmente no consuma tabaco. Se consumen muchos recursos públicos en el tema de tratar las patologías consecuentes al consumo de tabaco. La Organización Mundial de la Salud ya ha planteado una nueva subida de impuestos al tabaco para prevenir y abandonar el hábito de fumar.